Hola amigos, soy su amiga Marie de Decoraciones y Botargas Yaya, continuando con nuestro especial de Halloween. Ahora vamos a hacer un fantasmita, para lo que necesitamos un globo redondo y dos globos 260. Y vamos a empezar haciendo lo que vienen siendo sus manos. Para eso vamos a empezar haciendo una bolita pequeña. Aquí está. Vamos a hacer un puñito de aproximadamente unos dos dedos. Aquí está. Ahora vamos a recorrer el aire y hacemos una salchicha de 7 dedos, 7, 8 dedos, dependiendo de lo largo que quieran ustedes sus brazos. Estos van a ser sus brazos. Hacemos otra salchicha igual. Aquí está. No importa si soltamos aquí, porque ya se marca. Aquí está marcado. Y hacemos lo mismo que aquí. Una bolita. Y hacemos el petalito. Ahí está. Y así nos queda formada lo que vienen siendo sus manos. Nada más cortamos esta parte que no vamos a ocupar. Aquí tenemos lo que vienen siendo sus bracitos. Aquí, recuerden, ya está dividido a la mitad. Lo dejamos así mientras. Y vamos a ocupar otro globo para hacer lo que viene siendo su cuerpo. Recorremos bien el aire. Y lo vamos a dividir a la mitad. Estiramos bien, que quede bien en la mitad. Y lo que vamos a hacer aquí es empezar a enrollarlo. Así, hacemos... Lo dividimos primero y vamos a empezar a torcerlo. Y ya que lo tenemos aquí, más o menos le dejamos lo que viene siendo unos dos dedos de espacio, porque vamos a hacer unas burbujas. Ahí está. Vamos a hacer pellizco, más o menos una burbuja de dos dedos, porque ahí es donde vamos a meter las manos. Nos quieren esta cuadradita. Así queda, terminamos las burbujas. Lo único que hacemos es amarrarlo bien y cortamos lo que sobra para que no se vea. Y lo que viene quedando, lo que viene siendo el cuerpecito del fantasma. Ahora lo que vamos a hacer es unir lo que viene siendo las manos y en la cabeza a esta parte de aquí. Para eso, las manitas. Aquí está. Aquí están las manitas. Y ahora vamos a poner la cabecita. Aquí está nuestro globo. Esto también lo pueden hacer ustedes de varios tamaños. Y pueden hacer el globo más grande. Lo ponen también más grande la cabecita. Esto ya es dependiendo del tamaño de su globo, del tamaño del fantasma que quieran hacer ustedes.
Y ya por último, lo único que nos queda es decorarlo. Y miren, así le dibujé yo su carita. Acuérdense, ustedes pueden dibujarlo de mil formas, usen su imaginación. Y miren, así es como queda. Un fantasmita sencillo, bonito, y para que le decoren su fiesta. Miren, aquí está. Lo pueden hacer también de varios colores y así les queda. Espero que les guste. Y no se olviden de escribirme decoracionesyaya@hotmail.com. Bye.